Lo que parecía un viaje tranquilo por el Cerro de la Muerte se convirtió en una triste noticia para defensores del ambiente. Daniela Araya Gamboa, del grupo Vías Amigables con la Vida Silvestre, hizo un video donde da a conocer la lamentable noticia de la muerte de una danta preñada, que fue atropellada. Hoy venimos de Osa, de celebrar el Día del Puma, de ver las maravillas de Osa. Y como saben, pasamos por el cerro y en el cerro siempre está presente la danta para nosotros porque hemos estado estudiando los animales que viven en el cerro y que mueren atropellados acá. Y no solo por estudiarlos, sino que esos datos queremos usarlos para cambiar esto, para que esto no siga sucediendo por la vida silvestre, por las personas que conducen en esta carretera. Entonces, esto es un nuevo mensaje de que tenemos que darnos las manos, instituciones, academia, organizaciones, sociedad civil, y empezar más fuerte a abordar el tema de implementar medidas en carreteras. El mamífero se encontraba a un lado de la vía. Porque necesitamos carreteras más seguras para ellas y para nosotros. Entonces, todos tenemos la capacidad de ayudar, todos tenemos la capacidad de involucrarnos, desde manejar despacio en áreas protegidas, desde buscar la forma de apoyar al gobierno, a las instituciones, a las organizaciones, al MOP, al MINAE. No necesitamos más noticias tristes como esta. Tenemos el corazón deshecho, es una hembra preñada. Estamos aquí temblando de la tristeza de cómo venir de ver ballenas, tiburones, ballena, dantas en sirena y cerrar estos días con esto tan triste. Entonces, hagamos algo, todos podemos, no nos quedemos criticando, diciendo es que no hacen nada, no, hay mucha gente trabajando, apoyémosla. Según datos dados a conocer por el grupo, los avistamientos y atropellos de dantas se concretan en los 10 kilómetros sobre la ruta 12 entre el Parque Nacional Los Quetzales y el Parque Nacional Tapantí, Macizo de la Muerte. En 10 años se han registrado 30 dantas atropelladas en 45 kilómetros, para un promedio de 3 al año. Actualmente se está preparando una propuesta entre organizaciones como Pantera, también lo que es propiamente el grupo de Vías Amigables con la Vida Silvestre y Nai Conservation, para aplicar medidas que permitan el paso seguro de las dantas, el tigrillo y otras especies que viven en el Cerro de la Muerte, ya que actualmente no existen estructuras entre estos parques nacionales para mantener la conectividad y evitar los atropellos.